pues está representando a Coahuila y que es con el zarape. Porque también cuando voy, por ejemplo, a tocar a Estados Unidos, siempre llevo puesto el zarape. Y que me reconozcan es un gran orgullo. Y cuando estuvimos ahí con el equipo de Injuve, las actividades y las dinámicas se nos pusieron, estuvieron muy, muy padres. Le agradezco muchísimo al presidente y al Injuve por haber dado este reconocimiento a los jóvenes. Es que hay categoría A y categoría B. Categoría A es de 12 a 17 y la B es de 18 a 29. Y las distinciones, ahí sí es, por ejemplo, ecología, aportación a la cultura política, en la que yo estuve era expresiones artísticas y artes populares. Yo empecé en la escuela, yo estuve en la José Fortuny de Domínguez y ahí empecé con la flauta dulce. Fue el maestro Alejandro Sandoval, fue mi primer maestro de música. Empecé con el acordeón de teclas y hasta después con el piano. Tercero primaria tenía 8 años, luego empecé con el piano a los 9. Pero bueno, afortunadamente sí, hemos tenido el tiempo para irlo, pues ver crecer desde, como dice él, o sea, que tenía la flauta, el mismo maestro de la primaria le prestó el acordeón y luego empezó a agarrar ahí un tecladito y a copiar ideas ahí de YouTube que él veía. Entonces vimos que podía, buscamos que tomara clases para ver qué traía. Y pues en las clases inmediatamente fue avanzando muy rápido y empezó a decir que es a lo que se quería dedicar. Porque como él dijo en esos tiempos, hace 3 años antes de irnos, a esto es a lo que me quiero dedicar. Entonces, pues como papás normales, si un hijo le dice que quiere ser arquitecto, pues lo busco en la escuela de arquitectura. En el caso de él dice, me gusta el piano y quiero dedicarme a esto. Aquí pues abandonamos amigos, familia, maestros y llegamos allá sin empleo. No tenía dónde terminar la primaria y tampoco teníamos carro. Entonces, al principio sí, pues solo el primer mes más o menos. No fue mucho tiempo para poder acostumbrarme. Ya después de un tiempo me ocupé muy fácil, pero lo único que no he logrado superar es el clima. Bueno, estoy de Rusia, tengo Parnasos 2015, aquí en nacional. México, okay. Nacional. En Tabasco tengo primer y tercer lugar, en Nueva York tengo dos, uno en Carnegie Hall primer lugar y otro en la Catedral de Brooklyn tercer lugar. Pero también fui a presentarme a un curso de verano en AFA en Houston. Y era un curso de verano de música de cámara, entonces toqué con un ensamble de cuerdas, eran dos violines, una viola y un cello y el piano. Sí, me gustaría seguir estudiando piano. Me gustaría también ir a tomar algunas clases con un maestro en Houston para ver otro tipo de sistema. Y me gustaría también ser director de orquesta, estoy pensando también en estudiar más instrumentos, no nada más el piano. ¿Te sientes más regio o más antillense? Antillense. Pues el principal problema siempre ha sido la crítica. Siempre muchos no hacen mucho lo que les gusta porque saben que les van a decir que van a fracasar, que nunca van a lograr nada. Y me ha tocado en mi escuela también, no faltó el que me dijera ¿qué andas haciendo con el piano? No te va a servir para nada en la vida, cosas así. Ese tipo de comentarios pues obviamente hay que evitarlos. Hay una frase, pero no me acuerdo bien cómo es, pero más o menos dice, no escuches una crítica bien elaborada de alguien que no hace ninguna buena labor.